la vergonzosa cruz padeció por mí Jesús, por la sangre que vertió, mi pecado él expió, lavará de todo mal ese rojo manantial, el que abrió por mí Jesús. No te importó ser Dios al venir para morir. Este mundo pecador, rey de reyes, salvador, por los siglos vives tú. Ya no estás allí clavado en la vergonzosa cruz. No te importó ser Dios al venir para morir. Este mundo pecador, rey de reyes, salvador, por los siglos vives tú. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Nidia, dígame, ¿cómo se siente? Está perdido. Y ahora, ¿cómo le voy a dar esa noticia a sus hijos? Doctor, dígame. Y dígame cómo sigue la paciente. Lamentablemente, la paciente ha fallecido. La operación fue un éxito, pero falleció. Ay, qué mal. Llena mi reco ahí de... Está bien. Ahora mismo, doctor. Dios Padre. Mira, doctor. Doctor, cuéntanos cómo sigue nuestra madre. Mire, lo primero que le voy a decir es que tenemos que ser conformes. Sí, pero... ¿Qué es lo que usted está diciendo? Tranquilo, manito, que Dios sabe lo que hace. Hay que dar gracias a Dios por todo, pero tengo para decirle que... Lamentablemente. ¿Que lamentablemente qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi madre, doctor? Dígame. La operación fue un éxito, pero la paciente ha fallecido. Manito, tranquilo, tranquilízate, que Dios sabe lo que hace. Doctor, ¿cómo así? Sí. ¿Acaba de partir con el Señor? Sí, se fue con Dios. ¿Qué es lo que con Dios? Ni con Dios tú me estás hablando. Mi madre tiene día ahí sus pies en la cama. Doctor, no me venga a hablar de nada. Pero, usted está equivocado. Manito, mírame. Tranquilízate. ¿Pero de qué me voy a tranquilizar? Yo te dije que este momento iba a llegar, sí, pero... Dios sabe lo que hace. ¿Qué Dios ni Dios tú estás hablando? ¿Que Dios sabe qué? El doctor, no lo cuestione. Que si Dios determinó llevársela, nosotros hicimos no somos quien para contender con hacer, él. Pero lamentablemente... ¿cómo lo explico? Hicimos todo. Manito, oye, todo está bien. No me digas que todo está bien cuando mi madre está muerta. Le está cogiendo fácil. Doctor, mire, usted tiene que verificar que mi madre no puede estar muerta. Verifique, por favor, verifíquelo. Hicimos todo lo que se pudo. Tú no le estás orando a ese Dios que tú tienes. Claro que sí, pero entonces, si él lo determinó así, ¿quiénes somos nosotros? No me digas que lo determinó así. No me digas que lo determinó así. Oye. Dios no puede permitir que mi madre muera. Doctor, yo lo entiendo. Por favor, váyase. Oye, manito, mírame. Yo sé que la amamos, pero lamentablemente, si se fue, ¿qué podemos hacer? Tú sabes qué es lo que está pasando. Todo esto es culpa tuya. Porque cuando yo quería llevar a mi mami al hospital, tú lo único que me decías que no, que hay que orar, que hay que orar. Y la oración al final no hicieron nada. No me vengas a hablar a mí. Dios, no, vamos. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? Mi madre está allí por tal y tú lo estás cogiendo muy fácil. Bien, ese trapo de Dios que tú le estás sirviendo, dile que la pare.
Dile que la pare de allí. Que la levante de allí, dile. Prima, la voy a comunicar con tu mamá, con mi tía, para darle la noticia. ¿Qué problema es este, Dios? Tranquilo, primo. Yo sé que él no lo va a entender porque no es cristiano como tú. Dios, yo sabía que este momento iba a llegar porque ya Dios me lo había dicho. ¿Aló, tía? Sí, yo estoy aquí con Jessica. Sí, es para decirte que mi madre falleció, tu hermana, y mi hermano reaccionó de mala manera y hasta me hizo un show aquí en la sala de espera y habla con tu esposo y dile que vaya a la funeraria y consiga el ataúd. Sí, sí, tranquila. Sí, eso yo traté de decírselo a él, pero él no quiso entenderme porque él dice que todo es mi culpa. Pero si Dios lo quiso así, no podemos, amén, sí, sí, no podemos juzgar ni contender contra él. Sí, está bien. Ok. Limpia la casa, organiza la sala, las habitaciones, todo lo que haya que sacar, sácalo. Sí, tranquila, yo me voy a encargar de todo aquí, del alta de difusión y de todo. Está bien, tía. Sí, está bien, ella está aquí al lado mío, Jessica. Está bien. Ok, hablamos. Qué cosa. Vamos. Dios te bendiga, joven. Amén, igual. Varón, yo estaba por verle a usted para hablar algo con usted. Dígame que usted quería hablar conmigo. Yo quiero arrepentir mi vida, convertirme a Cristo, porque yo me di cuenta que en la calle no hay nada, la bebida, la droga adulterada. Yo quiero retirarme todo eso, entregarle mi vida a Dios. La mejor decisión que tú has podido tomar en la vida es esta. Tú sabes que servirle a Dios es lo mejor que hay. Fuera de Dios, dice la Biblia, que nada podemos hacer. Según dice la palabra de Dios, venía a mí todo el que esté trabajado y cansado, que yo le haré descansar. La mejor decisión que tú vas a tomar es esta. Tómala en serio y verás que tu vida va a cambiar absoluto. Así que no mire más atrás. Después de hoy, después de este día, no mire más atrás, nunca más. Porque Dios te ha librado muchas veces de accidentes, de muerte. Y tú sabes que lo que tú has atravesado es difícil con respecto a tu madre. Entonces, para tú poder sentir que ese vacío se llene, es tú entregándole tu vida a Cristo. La Biblia dice que aunque padre y madre te dejare, con todo, Jehová te recogerá. ¿Cómo yo puedo buscar de Cristo? Ahora mismo, sencillamente, tú vas a cerrar tus ojos, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo reconozco. Que soy pecador. Que soy pecador. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Inscribe mi nombre. En el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por perdonarme. Amén. Amén. Y amén, dame un abrazo. Sigue hacia adelante, amado. Por más fuerte que venga la tempestad, sigue hacia adelante. Que tú eres un propósito de Dios en la vida. Tú eres un propósito del Señor en esta tierra. Si Dios te permitió encontrarte conmigo en esta hora, mira que yo hace días que estaba orando por ti. Y si el Señor te concedió darte la oportunidad de que me viera hoy, tú convertiste a Cristo, es porque Dios tiene cosas grandes contigo. Si tú supieras lo cuánto Dios te ama, no volviera nunca más atrás. No te rindas por más fuerte que sea la guerra, enfréntala, por más difícil que sean los problemas, enfréntalo, que los problemas no se resuelven renunciando, sino orando. Así que Dios te ama y no te rindas por nada en la vida. Pastor, ¿y cuándo hay culto? Hoy no tenemos culto, pero mañana sí. Hemos tenido unos inconvenientes y por eso hoy no vamos a dar culto, pero mañana sí. Así que no te quedes en casa, que hay que avivar ese fuego de donde Dios, que Dios ha puesto en nosotros. No te quedes en casa, oiga, por nada en la vida. Es mejor que cuando Cristo venga, te encuentre en la iglesia orando de rodillas o adorando a Dios. Porque si Cristo viene y te encontró firme, te va con el Señor.
Pero si te quedas en la casa chateando, viendo televisor, haciendo cosas que quizás a Dios no le agrada, fácilmente te puede quedar si Cristo viene. Así que saca tiempo para Dios, porque tú sacas tiempo para todo, para trabajar, para ir a la cancha o al play. Para muchas cosas. Hay que sacar tiempo para Dios. No te quedes mañana sin falta, ¿eh? Okay. No te quedes, ¿oíste? Ya tú sabes. Dios te bendiga. Invita a un amigo para que vaya contigo también. Sí, pastor, muchas gracias. Ah, ya tú sabes, la orden, manito. Ok. Ok. Pastor, Dios le bendiga. Le acompaño en sus sentimientos. Lo siento mucho, amado, sí, por lo que le pasó a su madre. Imagínese. De verdad que eso me dolió mucho, bastante me dolió. Son cosas que fuertes, pero tenemos que aceptarlas, pastor. Claro, porque hay que aceptar la voluntad de Dios. Usted sabe que Dios sabe todas las cosas y sabemos que el dolor es más fuerte que una persona puede presentar en la vida, pero hay que aceptar la voluntad de Dios. Sí, no, mayormente yo lo siento mucho por mi hermano, porque mi hermano reaccionó de una manera sí, incómoda ya en la sala de espera. Incluso el mismo doctor se sintió ofendido. Yo entiendo quizá lo que el hermano había pasado, porque no es fácil atravesar por una situación como esa. Pero quizá esa no fue la manera de comportarse, porque hay que aceptar la voluntad del Señor. Tú sabes que la Biblia dice, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después hay juicio. Es decir, que aunque nosotros no entendamos, hay cosas que no entendamos ahora que las vamos a entender después. Sí, mire, pastor. Usted sabe que mi hermano mayor no es cristiano. No. Entonces, él cree que todo se resuelve a fuerza de ciencia médica. Y hay decisiones que el Dios del cielo toma, que por más inteligente que sea el médico, si Dios determinó llevarse a cierta persona, porque es el que da la vida. Lo que pasa es, amado, que yo quiero que usted entienda es que hay personas que no creen en los médicos. Y una, Dios dejó los médicos. Lucas era doctor. Dios dejó los médicos. Lo único es que hay que entender las cosas como son. Hay cosas que ni los médicos las pueden resolver. Sí. Por ejemplo, Dios permitió que llevase la que ya sea su tiempo de irse de este mundo. Los médicos no pueden detener eso. Porque los médicos pueden hacer, pero hay cosas que son más allá, que los médicos no tienen la autoridad para hacerlo. Por ejemplo, ella sufría de cáncer. Entonces, a ella sufrir de ese cáncer, ya los médicos lo que le dicen es váyase para su casa a morirse. Los médicos no tienen solución para el cáncer, igual que para el SIDA y enfermedades inmortales. Mire, pastor, lo único que en mis oraciones yo lo pedí al Señor, le decía, Señor, si tú no la puedes levantar, si es tu voluntad que no se levante, por lo menos llévatela a tu presencia, o sea, sálvala. Es que Dios hace como Él quiere, porque para que esté sufriendo aquí en la tierra, para sí, que esté sufriendo, exacto, de dolores y de sí, es mejor que Dios se la lleve. Amén. Y así está descansando en su presencia. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mire, pastor, lloramos y todo, pero tenemos que aceptar. Joder, saltó una palabra. Sí. En medio de la calamidad, cuando en perdió medio de a sus la calamidad, hijos, sí, cuando perdió sus hijos. Dice que no habían hijos tan hermosos como los hijos de Job. No. Y Job, cuando sus hijos partieron, o sea que fallecieron, joder, saltó una palabra. Jehová dio, Jehová quitó. Sí, el nombre de Jehová bendito. O sea, pastor, yo lo que quiero, hoy no, porque yo sé que mi hermano está más dolorido con el pero por lo menos mañana, que usted vaya a mi casa y sí, amado, hablar con él. Amado, cuente con eso. Usted sabe que estamos con usted, estamos con su familia y que lo siento mucho, lo acompaño en sus sentimientos y que el Señor le siga fortaleciendo. No es fácil, de verdad, atravesar por esta situación, pero hay que aceptar lo que el Señor permite en nuestra estaremos vida. En la, para que esté sufriendo, mejor que descanse en la presencia de Dios. Estaremos reunidos en la funeraria. Sí. Estaremos dándole cristiana sepultura. Mañana a las 10 de la mañana. Y Dios que reparta fortaleza a cada uno de nosotros. Pastor. Amén. Sierva, pero yo no vi bien que el sobrino suyo no fue al entierro. Hay que orar mucho por mi sobrino. Hay que ponerlo en oración porque él dice que está sufriendo mucho por la muerte de su mamá y por todo lo que está pasando. Él se siente muy adolorido, yo lo sé. Pero también yo veo de parte de que él está como cuestionando a Dios.
que a Dios no se cuestiona. Y de Dios no quiere que le hablen. Porque Dios no tiene la culpa, sierva, de eso. Es así, pero es cualquier razón de él. Dice que no le hablen de Dios, que si había sido por Dios, su mamá había estado viva, que tanto que rezan, que tanto que oran, que tanto que predican, y mira a dónde está su mamá, que está muerta. Que si había sido por la oración, su mamá no se había muerto. Es que ella está errado, sierva, porque lo que Dios permite, Dios es que sabe lo que va a hacer con nosotros. Entonces, si Dios no libró a Jo de la muerte, que a pesar de su proceso, después le llegó su muerte, si Dios no libró a los otros apóstoles y a los profetas de la muerte, es decir, que Dios lo libró en ocasiones, pero en un momento murieron. El único que no vio muerte fue Elías, que fue arrebatado. Y él no. Entonces, si Dios se lo llevó a ellos, ¿por qué tiene que cuestionar a Dios? Yo diría que él no debería comportarse así de esa manera con Dios, porque si él está vivo es por Dios, si respira es por el Señor. Claro que sí, así es. Todo es por el Señor, porque el Señor lo ha permitido. Claro, Dios no tiene la culpa. Muchas veces nosotros queremos cuestionar al Señor por alguna situación que nos pase en la vida, pero nosotros no podemos comportarnos de esa manera. Porque usted sabe que si él está respirando, es por la misma misericordia del Señor. Si Dios quiere, se lo lleva a él también y no se lo ha llevado. Amén, así mismo es, amén. Y su madre fue una mujer muy bien y de buen testimonio. Yo entiendo, mi hermana era una mujer de fe, siempre confió en Dios. Sí, su hermana era una mujer que no se metía con nadie, una mujer que era sencilla, mansa. Muy humilde. Humilde, y a cualquiera le podía hacer un servicio. Yo en ocasiones, cuando tenía hambre, ella me llamaba, ¿ya comiste? Y eso es de una persona servicial. Sí, mi hermana se quitaba las cosas de la boca para dárselo a las demás personas. Su hijo lo que tiene que hacer es aceptar la voluntad de Dios y tirar para adelante. Y seguir orando por él. Seguir orando por él, exactamente. De Dios. Porque a veces no es porque ellos quieren, a veces que están atados. A veces el enemigo que lo tiene cegado. Usted sabe que la Biblia dice que el enemigo le ha cegado el entendimiento a la gente para que no les resplandezca el evangelio, la luz de Cristo. Pero cuando la persona llega a Cristo, es libre. Usted sabe que yo antes, cuando no era cristiano, hacía muchas cosas. Y después Dios me dio a entender que todo lo que yo hacía estaba mal. Y yo reconocí con tiempo. Es decir, que si su sobrino reconoce con tiempo, Dios lo puede restaurar. Amén. Y lo puede liberar de esa esclavitud. Usted sabe que la Biblia dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero yo desde que tenga un tiempo voy a tratar de hablar con él, porque hace días que yo lo veo un poco raro y tengo que orar por él. Yo estoy orando por él. Desde el día en que su madre falleció, yo estoy orando por él. Pero sí hace días que quiero toparme con él, verme la cara con él personal, porque quiero darle un consejo de parte de Dios y hablar cosas que yo sé que a él le van a ayudar para bien. Amén, que sea así, Pato, y es bueno que usted hable con él, porque como él está pasando por ese proceso, es bueno que usted hable con él, así tal vez coge el camino de Dios, seguir orando por él, porque mi sobrino, mire, está negado de ir a la iglesia, de orar. Imagínense, hay que agarrarse de Dios, porque Dios es el único que sabe por qué hace la cosa. Así hay que confiar en el Señor, creer que Dios lo puede hacer con él, puede liberarlo, porque él hace cosas que el enemigo lo insta a que lo haga. No es que Dios quiere que haga esa cosa, porque Dios no quiere que nadie lo cuestione y que nadie lo acuse. Nosotros no tenemos la culpa. Recuérdese que en la Biblia se encuentra un pasaje bíblico en Génesis, donde habla de Caín y Abel. Manito, oye, déjame decirte algo, ven. Pero dime, ¿qué tú quieres decirme? ¿Por qué tú no fuiste al entierro? Hermano, ¿tú sabes lo que la gente criticó eso? A mí se me importa lo que la gente critique y lo que la gente hable. Manito, en pero sí, déjame decir. Pero déjame decir. Yo somos únicos hermanos. Sí, pero entiende lo que te voy a decir. Y en un momento tan delicado como eso, tú y yo teníamos que darle la cara. Yo no soporto eso. No soporto. Ve a mi madre, que la estén enterrando. Cuando mi madre lo que tenía era apenas 3 meses y allí estaba ella tendida, sufriendo. Sí, yo te entiendo, manito. Entonces, pero dime, donde yo quiero que tú me entiendas y que tú me comprendas. El Dios del cielo lo no me venga así a hablar de Dios. Ahí es que tú y yo siempre tenemos problemas. A ese Dios que tú dices servirle, ¿por qué no la levantó? A ese Dios que tú dices servirle, ¿por qué no le sanó ese cáncer?
y permitió que ella sufriera por tres meses. Podemos, y lo que más me duele a mí, es que ella le servía a Dios. A este está el supuesto Dios que tú le sirves. Y nunca él hizo nada. Ella siempre tuvo la fe en Dios, porque ella entendía que el Dios del cielo... Tú no quieres entender. Tenemos que atender. Sin embargo, yo he estado sufriendo. Y tú lo único que he estado haciendo es de esquina en esquina, moviéndote de iglesia en todos los lados. Sin embargo, yo he sufrido lo de mi madre. Yo no fui, claro, yo lo sé que no fui. Sé que la gente va a hablar, pero entiende mi dolor que yo siento en mi corazón, mira, mi hermano. Mi corazón está roto en mil pedazos. Pero así ¿cómo? Como tú lo ves. ¿Cómo? Y me fui en lágrimas cuando yo mismo fui partícipe de lo que la sepultamos. Pero lamentablemente, yo no puedo dejar que mi corazón se llene de amargura, de resentimiento, cuando una decisión que el Dios del cielo así lo quiso. La vecina tuvo mucha razón en decírmelo. Antes de que mi madre se la llevaran para allá, me lo dijo. No dejes que tu hermano meta a tu madre en ese hospital. Llévala por una clínica. Y tú no quisiste escucharme, tú no quisiste entenderme. Si le hubiésemos llevado por una clínica, mi madre estuviera mejor. Y yo le hubiese hecho caso a todo lo que tú estabas diciendo, que tú estás orando, que la iglesia está orando, que el pastor está orando, que esto, que aquello, que lo otro. Mi madre hoy está sepultada por culpa tuya. Por culpa mía. Claro. Entonces yo soy el médico. No es que yo soy el Dios. No es que... Yo soy Dios, pues culpa mía. Entonces, si tú hubieses sido Dios, lo hubieses sanado. Si yo hubiera sido Dios, yo sé cómo es la cosa, pero no lo soy. Ahí entonces. Él tiene poder de levantar. Se supone que ese Dios al que tú le sirves te escucha. Ese es el Dios que te mantiene en salud. Ese es el Dios que te dio la vida. Tú sabes cómo ese es el Dios que te cuida. Ese es el Dios que te creó. Yo no voy a discutir más contigo. No, yo lo que quiero que tú entiendas. Yo no voy a discutir más contigo. Yo quiero que tú entiendas. Y te voy a decir algo. Que no podemos echarnos las culpas. Te voy a decir algo y yo quiero que tú entiendas esto. Porque te voy a decir, en la casa de mi mamá no quiero gloria a Dios, en la casa de mi mamá no quiero culto, no quiero nada, y punto cerrado, no quiero hablar más nada de él. Es lo que quiero que tú entiendas, mi hermana. ¿Qué es lo que tú quieres? Que esa madre que falleció, ¿qué? Solamente no era tu madre, también era la mía. Sí. Y así como tú tienes el corazón destrozado, lo tengo yo. Claro, yo soy consciente y reaccionable. Entiendo, pero yo que no. Cuando el Dios del cielo determina algo, tenemos que aceptarlo. Diciendo que yo no soy consciente y razonable. Buen pendejo. Lo único que quiere estar es orando y pidiéndole a ese Dios, el cual no tiene ningún poder. Doctor, Dios le bendiga mucho, amado. Dios le bendiga, ¿para dónde va? Hace una diligencia por ahí, ahorita ahí, ahora ahí. Siéntese ahí, déjeme decirle algo. Ok, echa un chuma para allá. Dígame, ¿qué podemos...? Pastor, mire. Yo estaba hablando con mi hermano esta mañana. Y usted sabe que no fue al entierro. No. Y yo le dije que en un momento como ese, él y yo, que somos los únicos hijos, teníamos que dar la cara a los dos. Sí. Él me dice que no tenía el valor de sepultar a su propia madre. Y yo le dije que esas son cosas que pasan, que tenemos que estar preparados. Nada, se me reveló, me dijo un sinnúmero de cosas. Y yo en sí yo me siento mal, pastor, porque es mi hermano y él no conoce de Cristo. Y es lo que dice que en la casa ya no quiere que se hable de Dios, ni de gloria a Dios, ni de aleluya, nada de eso. Entonces yo, son cosas que me turban y me preocupan mucho. Y es lo que quiero, pastor, que usted vaya allá a hablar con él. Aunque, yo vea, como... Vamos a dejarlo pasar por alto hoy, pero mañana. O por lo menos en par de días. Yo tengo un plan eso. Yo quiero que usted vaya a mi casa, que usted hable con él, porque en verdad mi hermano necesita, porque usted sabe que la pérdida de una madre, todo el mundo no la recibe de la misma manera. Yo entiendo lo que usted dice. Yo hace días que quiero ir allá y de hecho, cuando haga la diligencia que voy a hacer ahora, voy a pasar por allá porque quiero hablar con él personal, porque yo sé que él ahora mismo está dolorido, tiene un vacío en su corazón. Está destrozado totalmente. Yo sé que voy para allá de parte de Dios para darle una palabra de fortaleza y darle un consejo que él lo necesita. Mire, y sobre todo, pastor, en sus oraciones, yo sé que usted saca momento para orar. Presénteselo a Dios. Su nombre es Víctor Javier. Sí. Orándole para que Dios cambie su corazón. Amén. Ese nombre estará en mi agenda de oración. Sí, para que Dios rompa cadena, para que Dios abra camino a favor de él. Sí, estaremos orando por eso. No se desanime,
que son cosas que pasan en la vida. Usted sabe que cuando una persona no conoce de Dios y pierde a un ser querido, muchas veces lo que le coge es para cuestionar y hablar de Dios. Que por qué no la libró, que por qué lo permite, que por qué esto. Entonces, yo sé que él lo hace eso por su ignorancia, usted sabe. Pero después lo va a reconocer, porque yo voy a hablar con él de parte de Dios. Y le voy a hablar por la Biblia y lo voy a aconsejar. Usted sabe que cuando un... Sí, lo voy a aconsejar como si él fuera mi hijo. Porque usted sabe que el buen pastor da su vida por las ovejas, como dice la palabra de Dios. Yo lo voy a aconsejar como si él fuera mi hijo y le voy a hablar las cosas como son para que él entienda. Si él ha entendido, él va a entender lo que yo le voy a decir. Sí. Nada, pastor, mire. Mañana hay culto, yo lo sé. Si Dios quiere, yo estaré por allá. Amén. Contamos con... Allá hay una silla que lo espera. Esperamos su presencia allá. No, pastor, y que a pesar de todo lo que ha pasado, aunque perdí mi madre, humanamente hablando, yo entiendo que el Dios del cielo no se ha movido del lugar donde él está sentado y él espera por mí en sentido para alabarle y glorificarle. Y que también otra cosa que usted debe entender es ella partió con el Señor porque aunque sea su última hora, reconoció y aceptó a Cristo. Es decir, que si ella está en un buen lugar y Dios la tiene en un buen lugar, si usted muere en pecado y no se convierte a Cristo, usted no la va a ver más a ella. Sí. ¿Usted sabía eso? Entonces usted tiene que ir a la congregación y reconciliarse con Cristo, sí, para que usted pueda tener la oportunidad de verla a ella. Y estar con ella ya en el cielo cuando estemos con ella. Ah, pastor, pues está bien. Yo... Bueno, pues cuente con eso. Estaremos orando por eso. Usted sabe que siempre lo llevo presente tanto a usted como a él y a su familia, porque de verdad que ustedes forman parte de mi vida. Y yo siempre debo orar por ustedes y siempre darle palabra de esperanza. Amén. Está bien, pastor. Usted sabe. ¿Dónde tú vas? Qué bueno que llegaste. Oye, vamos conmigo al hospital a hablar con el doctor que estaba atendiendo a nuestra madre. ¿Qué tú quieres hacer para el doctor? Porque tengo una inquietud y quiero que me saque de dudas simplemente. Vamos. ¿Pero cuál es la inquietud? Dame entender a mí. Porque una inquietud, el que está con la mente mala soy yo. O sea, yo tengo que tener más inquietud que tú. Entonces, simplemente hablarle algo, porque como fue el que estuvo cerca de nuestra madre en los últimos minutos de vida, es solamente ese, hacerle una cuanta pregunta. Vamos. A mí se me olvidó preguntarle al doctor que si por lo menos ella dijo una palabra, si se despidió de nosotros, qué, o de mí, porque mi mamá y yo éramos muy, muy, muy cercanos. ¿Vas ahí, sí o no, mamá? No, yo no voy para allá. Yo nada más te digo a ti. ¿Cómo está Juan? Diga, Juan, qué ¿cómo bueno. está usted? Mira. Yo nada más te digo a ti, escucha bien lo que te voy a decir. El doctor, en realidad, antes de él darnos esa noticia, él tenía que estar pendiente de mi mamá, muy pendiente de mi mamá, y él no estaba pendiente de eso. Mira, ratico, escucha, Víctor. Porque muchas veces yo llegué ahí, llegué a mi mamá, la veía yo solo en el hospital. Víctor. Ese doctor es un excelente doctor, recomendado por un sinnúmero de pacientes y de personas de alta categoría, sí, dando a entender que su carrera, que su trabajo lo tiene en alta estima. O sea, tú simplemente le estás echando la culpa a un hombre que no tiene el poder ni la autoridad sobre la vida de una persona que el Dios del cielo determinó de antemano llevársela. Cuando viene a ver ese doctor y esa supuesta gente que lo recomiendan y que hablan, le pagaba mucho dinero para que atendía a su paciente. Sin embargo, porque nosotros no llegamos a crear un acuerdo sobre la operación de tanto dinero de que él no estaba quitando. Por eso no la estaba atendiendo y por eso mami se murió. Así que no me vengas tú a hablarme a mí que era recomendado y que es aquello y que es lo otro. A mí no me hable de eso. Víctor, mira, yo lo que quiero que tú entiendas, que aquí no hay ningún culpable, ni el médico, ni tú, ni yo, ni nadie. Simplemente fue una voluntad que el Dios del cielo determinó que ningún ser humano lo puede contender, porque él es el que lo hace como él quiere. Yo culpo a dos personas, que es a ti y al doctor. A ti y al doctor yo lo culpo. Al doctor por negligente y a ti por no hacer diligencia que mi mamá se moviera de ahí, de ese hospital, que la podíamos tener en una clínica. Listo, el día que a ti te toque partir de esta vida,
te pueden llevar el mejor médico. Y si Dios del cielo lo determina. Tú te has equivocado. Mira, tú te has equivocado. No hay que hablar. Lamentablemente, tú tengo que orar mucho por ti. Pero que tú vas a orar. Si te cansaste de orar por mami, al final no valió de nada. Víctor, por favor, retírate. Retírate, Víctor. Vete a hablar, caballón, el trapo, doctor. Habla y nada. Dios. Rompe toda cadena. Toda confusión del diablo. Dígame. Doctor, Dios le bendiga. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. ¿Cómo van con la medicina y los pacientes? ¿Todo bien? Sí, van todo bien. ¿Usted tiene muchos años de carrera? Sí, tengo alrededor de 7 años. Dígame, ¿qué pasó? Deme cariño. Doctor, yo quiero que usted me sea honesto. Sí, yo lo escucho. Hace una semana que mi madre falleció. Sí. Usted que estuvo con ella en los últimos minutos de su vida, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tiene alguna explicación? ¿Algo? Dígame. Mire, en sí el día yo le iba a explicar, pero el hermano suyo, ese hermano, ¿verdad? Sí, el hermano mío mayor. Que yo le explique, pero en realidad, cuando yo iba a entrar a ver su madre, había como una luz. Eso resplandeció, porque media hora antes de ella fallecer, yo iba a entrar y vi una luz como si fuera un ángel que resplandecía. ¿En la habitación? En la habitación, sí. ¿Qué pasó? Nada, yo cerré la puerta. ¿Pero usted no entró? No, no pude entrar. Es una luz muy fuerte. Yo salí. Yo salí, después media hora después, entré. ¿Cuando entró qué pasó? Ya ella lamentablemente estaba muerta. Ya había fallecido. Y era fallecido. ¿Qué usted entiende, pa? Ella se fue con Cristo. Ella se fue con Dios. Se fue con Dios. ¿Usted es cristiano? No soy cristiano, pero a veces voy en una iglesia que allá en mi barrio. Y me gusta así el evangelio. Mire, doctor. Y yo entiendo parte de eso. Mire, a mi madre yo siempre le prediqué el evangelio. Y lo único que ella siempre me decía, que el día que ella parta de este mundo se iba a ir con Cristo. Pero como usted fue el que... Pues ahí está. Estuvo con ella en el último día, en el último minuto de su muerte. Usted dice que había como un ángel que resplandecía en la habitación. Sí, eso iluminaba esa habitación. Yo pensé llamarlo. Wow. A la prima de ustedes que estaba ahí. Pero ya era... ¿Cómo te explico? Para no interrumpir todo eso. Lo dejé así. Pero... Ella se fue con Dios. Téngalo por seguro. Mire, doctor, disculpe los minutos, muchas gracias. No, está bien, no hay problema. Yo le voy a ser honesto, yo no tengo duda del poder de Dios. Yo no tengo duda de la promesa de Dios. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí. Y yo creo fielmente que mi madre está en los brazos del Señor. Yo creo fielmente que mi madre voló con Cristo. Ella se fue con Dios. Porque... Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir. A mi esposa se lo expliqué yo eso. Le expliqué todo como pasó. Así como lo expliqué a usted. Wow. Y mi esposa, mi esposa, que no es cristiana, se le engrifan los bellos. Mire, doctor, muchas gracias. Usted no sabe lo que usted ha hecho. Ella me dijo, mi amor, esa mujer se fue con Dios. Gracias, Señor. Fue lo mejor que usted me hubiera llamado. Lo que yo iba a dar con usted también. Gracias. Gracias, doctor. Solamente era eso. No hay problema. Estamos a la orden. Por quitarle su tiempo, ¿verdad? Tranquilo. Yo entiendo que usted tiene muchos pacientes y que usted hace lo que puede, pero mire, gracias. Tranquilo, estamos a la orden. Amén. Dios bendiga, doctor. Bien. Pase buen día. Amado, ¿qué le pasa? Hace días que quería verlo y ahora lo encuentro aquí. ¿Qué le pasa? Dígame, ¿qué le pasa? Mi madre tiene una semana hoy que partió y no encuentro qué hacer con mi vida. Pa. Mi vida está desorganizada, mi vida está vuelto un desastre. Yo lo siento mucho, hermano, pero no se sienta así porque Dios le vino para dar fortaleza. ¿Dios? Sí.
¡Dios! Sí, ese tú mismo. Tú me vienes a hablar y lo mismo que el hermano mío. Hablarme de Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando mi madre lo necesitaba? Lo que pasa ¿dónde estaba Dios cuando mi madre duró esos 3 meses en cama? ¿Dónde estaba él? Ahora, ¿por quién usted está en este mundo? Pues Dios. Mire, lo primero que usted tiene que entender es que si Dios no hubiese permitido que su madre lo tuviese 9 meses en el vientre y la traiga a este mundo, si no hubiera sido por Dios, usted no estuviera vivo usted. Entonces, si Dios se la llevó con un propósito para que no sufra, de salvarla, ya hay que aceptar lo que Dios hace y lo que Dios permite. Pero mi pregunta es... Dígame. Mi madre comienza a caer enferma, comienza a sentirse mal. La llevamos al doctor. El doctor determina que tiene un cáncer leve. Nosotros comenzamos a comprar los medicamentos. Ella se estaba mejorando. De un momento a otro empeora y muere. ¿Por qué Dios no hizo algo? Explíqueme, pastor. Mire, ¿por qué Dios no hizo algo ahí? Mire, lo que hay que entender es, muchas veces pasan varias cosas. Lo primero es, sea que le tocó su partida, que Dios lo permitió así, o sea descuido, pero a veces puede ser un descuido, pero si Dios aún lo permitió. Ahí es que yo quiero que mi hermano entienda, pastor. Todo por descuido del doctor. Mire, ¿cuánta gente Dios no lo ha levantado de silla de ruedas? Pues eso, ¿cuánta gente Dios no le ha dado? ¿Cuánta gente Dios no le ha dado vista? Son ciegos y Dios le da la vista. ¿Cuánta gente no era mudo y Dios lo pone a hablar? Mi pregunta es, mi madre no se merecía que fuera sanada. Es que si ya Dios lo hizo así, lo quiso así. Porque mira, si Dios no lo hace. Si Dios hubiese querido. Es lamentablemente el caso, pastor, pero que, yo no mira, lo tiene que aceptarlo, Vito, acéptalo. Yo no lo así. Vito, acéptalo. No acéptalo, Vito. Acepto que mi madre se haya ido así. Vito, no acepto que mi madre se haya desvanecido tan rápido, solo 3 meses. Vito, veo que está confundido, Vito. Porque no está entendiendo el propósito de Dios. Vito, tú no sabes con qué propósito yo... Escúcheme lo que le voy a decir. En estos momentos mi corazón está desbaratado. Yo entiendo, y no quiero hablar más nada. Váyeseme de ahí. Yo entiendo. Váyeseme de ahí. Tú vas a entender, Vito. Tú vas a entender lo que yo te estoy diciendo. Tú vas a entender. Porque la cosa hay que entenderla. Hola, sierva, ¿cómo está? Dios me lo bendiga, ¿y usted? ¿Cómo está? Amén, gracias. ¿Y qué raro usted por aquí? Sí, precisamente quería verla. Es verdad, dígame, ¿qué es el yo qué le puedo que servir? Me consiga una Biblia que no tengo. Ah, pues mire, que yo tengo dos, le puedo hacer favor de regalarle una, pero mire, tiene que ir mucho a la iglesia y usarla, porque usted sabe que la Biblia no se coge de relajo. Tienes que buscar más de Dios y leerla. Wow. Yo con todo gusto se la regalo. Hágame ese favor. Sí, yo se la regalo, pero como le dije, tiene que ir a la iglesia, tiene que leerla, porque yo se la voy a regalar con amor, y que me sale de yo regalársela. Porque si yo no quisiera regalársela, yo le dijera que no tengo. Sí. Pero sí tengo dos, le voy a regalar una, pero es para que usted lea la palabra y busque más de Dios. Sí, sierva, porque en verdad necesito buscar de Dios, porque ya la calle no me ha dejado nada bueno. No, es que en la calle no hay nada bueno. En la calle lo que hay es problemas, vicio, todo tipo de problemas. Pedidera de dinero. El camino correcto usted cogió, es de buscar a Dios. Ese es el mejor camino, buscar de Dios. Con mucho gusto, entonces, te tengo. Cuando tenga la Biblia, usted me llama, usted tiene mi nombre. Ah, sí. Ah, pues está bien, cuídese. Okay. Pero mire, si usted quiere, puede ir hoy mismo a buscarla, la Biblia, que yo voy a estar allá en la casa. ¿Cómo a qué hora, más o menos? No, si usted quiere, hasta ahora mismo, porque yo voy a estar allá. Ok, yo voy a hacer una diligencia ahora, entonces vuelvo para atrás. Cuando vuelva para atrás, paso por su casa. Ok, pues está bien, yo lo voy a tener ahí. Muchas gracias. Amén, Pedro, Dios te bendiga más. Sí, gracias. El hermano mío, si usted supiera que el hermano mío desde esta mañana tengo yo que no lo veo, salió temprano y no lo he vuelto a ver más, ni la comida ha ido a comérselo. Que está en la finca suya. Ay, Dios mío, ¿y haciendo qué para allá? Sí.
Está bien, gracias, está bien, está bien. Yo voy a ver si lo veo, yo voy a ir para allá a hablar con él. Sí, eso es preocupado que está así, yo lo entiendo. Y gracias por decirme, gracias. Yo voy a hablar con él, ahora mismo voy para allá, porque lamentablemente el diablo no se va a apoderar de esa alma. Está bien, y gracias por llamarme, por confirmarme que él está para allá, gracias. Dios le bendiga mucho, se le agradece. Wow, Dios mío, padre, ¿qué es lo que está pasando? Dios le bendiga, amado. Pastor, Dios te guarde. Dios le bendiga amén, mucho. Amén. ¿Cómo se siente? Estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Yo hace días que quería verlo, porque la verdad que la situación de su hermano me ha dejado totalmente sorprendido y a la misma vez pensativo. Yo lo entiendo, yo entiendo lo que él dice y entiendo todo. Mire, la pastor, situación que no yo nada. Entiendo, pero yo entiendo lo que él dice. Mire, dígame. Pastor. El hermano mío salió temprano de casa y precisamente me llamó un amigo mío que está en la finca de él, como preocupado, con la cabeza para abajo. Sí. Como si le estuviera dando mente a algo. Yo tengo miedo y temor de que el hermano mío le pase algo, mire, de que él comete una locura. Cuando las personas están así como está el hermano suyo, a veces sí, hay que sobrellevarlo. Usted sabe, porque no es, él no es cristiano, todavía el evangelio no se le ha metido por dentro. Hay que sobrellevarlo, porque es que la situación que le está pasando... A nadie se lo recomiendo. Dios mío, vea, pastor. Yo quiero, si usted no está ocupado, si no va a hacer nada ahora. ¿Qué usted quería? ¿Qué usted quería? A ver si lo encontramos. ¿Por qué es que yo tengo miedo que el diablo siga cegando su mente y cometa una locura? Mire, yo en este momento tengo una cuanta diligencia que hacer. Pero usted sabe que estoy activo para lo que sea, para cualquier cosa que me necesiten. Pastor, venga, vamos, por favor, conmigo. Yo no quiero que el diablo... Ya que perdí a mi madre, humanamente hablando. No temas, no temas. También perdí a mi hermano mayor, perderlo, lo no quiero. Temas, porque Dios está trabajando en él así como usted lo ve. Yo estoy orando por él y Dios va a hacer la obra en su vida. No temas. Mire, pastor, yo le voy a decir la verdad. A mí ha sido duro perder a mi madre, pero por lo menos yo estoy convencido 100% que el Señor la recibió en su brazo. Dios la recibió. No quiero perder a mi hermano. Estamos claros de eso. Dios la recibió. Pero ya tenemos que vivir esta vida. Porque, ¿qué vamos a hacer? Venga, vamos conmigo, vamos a ver si lo encontramos. Yo lo voy a acompañar, venga, vamos a ir a su casa ya. Yo no aguanto esta situación. Mami, manito, yo me quiero ir contigo. Manito. Ey, detente ahí. Dios te bendiga. Oye, escucha. No, espérate, va, no. detente ahí. Espérate, queremos hablar contigo. ¿Qué te está pasando, mano? Hermano. ¿Qué te pasa? Mami me está llamando. No. Esa no es la solución. Escúchame, mami, pastor, me está llamando, mami. Déjame hablar con él. Mami, sí, me está llamando, hermano. Mire, nuestra madre... Está con Jesús. Déjame hablarte. Deja que hable, escucha lo que te dice tu hermano. Era el mediodía. Pastor. Y me di cuenta que usted no pasó por allá a comer. Cosa que usted no acostumbra a hacer, hermanito. Y estaba desesperado y recibí una llamada en el cual usted que estaba en este lugar como turbado por tomar una mala decisión. Y yo quiero decirte de parte de Dios que esa oye, no es la decisión. Bueno, óyele. Presta atención, escucha. Escúchame, escucha hermano, lo que te estoy diciendo. Mírame. Mami, mírame. Estoy aquí. No, escucha, presta atención. La voz de Satanás. Pastor, démelo una palabra de parte de mira, Dios. Mira, el enemigo, tú sabes que el enemigo va a buscar la forma de ver toda cómo destruirte. De ver cómo quitarte la vida, porque a eso fue que él vino. La Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Así que no te dejes llevar por los pensamientos negativos. No te dejes llevar por lo que te dice el enemigo. Pastor, trata de levantar. Ella me está es que no, es ella, el enemigo. No es ella. Satanás. Déjame el Señor decirte, lo reprenda. Mami, oye lo que yo dice, déjame mami. Decirte, mira, manito. La Biblia no, dice mira, que ningún homicida entra al cielo. Si tú atentas contra tu vida. No podrá ver a tu madre que está con Jesús. No tendrá salvación. Y no podrá ver a tu madre que está con Jesús. Amén. Entiéndelo. Entiende eso. Esa la no es la opción. No es esa. Esa la no es. La opción es someterte a Dios. Y aceptar la y voluntad. Y así como Dios determinó llevársela a ella, que ella determine llevarte a ti, pan de gracia. Wow, gracias, Señor. Por eso todo pronóstico de muerte cancelado en esta hora y en esta tarde. Sí, en el nombre de Jesús. Para gloria de tu nombre. Para gloria y honra de tu nombre, a ti, Dios. Los míos. Sí, Señor. Yo sé que la muerte de una madre es dolorosa. Sí, pero Señor. Tuya la gloria y tuya la honra y no al cadera que tú nos sí, rompas. Sí, Señor. Señor, completa la obra en él, Señor. Sí, Señor. Gracias. Completa la obra en él. Completa la obra, completa padre, la obra. La cadena tienen que completa la obra, Dios. Para gloria. Wow. Completa la Dios. Wow. Dios. Wow. Mío, padre. Dios. Gracias por yo te dije que Dios hacía algo, que yo, wow. Dios, ya, Dios había comenzado con él. Yo te lo dije. Dios.